Lusu, tu mente está muy turbada. Esa oración budista no te ayuda. Tengo un potente remedio para ti. Llamé al señor Q y él te elogió mucho, pero su afecto se hizo mucho más evidente cuando lo vi. Si no quieres el amor libre, él quiere que yo actúe como casamentera. ¿Qué te parece? ¿Ah? Él es una persona muy amable. Pero no parecemos afines para ser pareja. No nos precipitemos. El señor Q es un hombre muy atento y también tiene mucho dinero. Está bien, señor Azul. Terminemos el tema. ¿Cómo va la decoración? Oh, acaban de llegar los muebles. El tiempo vuela. Yo fracasé en mi intento por irme, pero ya está lista. ¿Y qué tal lo tuyo con Liu Yuan? Debe haber algo. Es la misma historia. Nada ha cambiado. La misma historia. ¿Te irás vacía? En lo absoluto. Me siento tranquila. Oh, Liu Su, yo realmente no te entiendo. Aquí le tengo 50 yuanes como gratificación. Señor, mi sobrina es extraordinariamente buena. Ella vino a darle descanso a las cenizas de su madre. De otra forma, usted no hubiese conocido a una chica tan buena en este lugar. He escuchado a los Bai en Shanghái y he conocido a la chica. Ahórrese sus palabras. Usted conoce la situación. 50 yuanes son suficientes para comprar una docena de cuñadas si hablamos de una. Le doy 50 yuanes a usted y va deprisa y trae a la chica aquí. Ya estoy cansado de molestarme por este asunto y punto. Está bien, le informaré sobre el día de la boda tan pronto haga los arreglos apropiados con mi sobrina. ¿Le parece bien? ¿Ah? ¿Usted no lo ha arreglado aún? Yo tomo su dinero. Ahora no depende de ella. Vamos, deprisa, deprisa. El sedante está por terminar su efecto. Estaremos en problemas si despierta. Deprisa. ¡Deprisa! Se dice que su madre también fue vendida de esta manera. Bueno, es el destino. ¿Cuál es el problema? No, está bien. ¿Por qué no vamos a revisar primero? Sí, vámonos. Vámonos ya. Vámonos. Despierte. Despierte. Por favor, por favor. Despierte, por favor, despierte. Séptima señorita. ¿Quién es? Abra sus ojos, por favor. Usted no me conoce. Una vez serví a la señora en la familia Bai. Ella fue muy amable y me trató bien. Escuche, señorita, rápido. Corra por su vida. Fue vendida a una familia rica. Por sus familiares. El hijo es un adicto a las drogas. Tiene que correr, recuerde. Fue vendida. Vamos, deprisa. Llévensela. Suélteme. Vamos. Suélteme. Llévenla al carruaje. No. Suélteme. No me casaré. Quiero hacer a Quishen. Vamos. Suélteme. Vamos. Suélteme. No importa lo que digas. No harás lo que quieres. Llévensela al carruaje. Quishen.
Te he comprado a una esposa. Mañana te casarás. Ella está enterrada en tu cuarto. Ve y dale un vistazo luego. De ahora en adelante tienes que dejar de fumar opio y vivir con tu esposa decentemente. Si tienes un hijo, entonces heredarás mis propiedades. Si contradices lo que te he dicho, entonces sé un mendigo en la calle o lo que sea. Pero no serás más mi hijo. ¿Entendiste? Sí, padre. ¡Vamos! ¡Traigan eso! Sí, señor. ¡Destrúyanlo! ¡Y quémenlo frente a él! Sí, señor. Thank you.
Con Liam vine a visitarte. Con una amiga a quien prometí decirle a... No pudo sacar este amor de su mente. Sí. Así es el verdadero amor. Inolvidable. Señorita Liu Su, escuché que se marcha. Sí. Espero por el boleto. Me urge llegar. Quería decirle muchas cosas. En realidad no... De mi parte. Lo sé, señor Q. Se explica por él. Eso no es verdad. ¿Por qué había de hablar por él? Es por su bien. Gracias, señor Q. De hecho, usted impresionó al señor Fan desde el comienzo. Porque le recuerda a Hong Lian. Eso lo sé. Sé que solo soy un reemplazo de la fallecida. ¿No le gusta de esa forma? ¿Por qué? Señor Q, en esta vida, probablemente solo pueda ser Liu Su Bai. No puedo ser otra. Ni siquiera por un momento. Es justificable que diga eso, pero... Déjeme ponerlo de otra manera. Dígame la verdad. ¿Le gusta el señor Fan? Sí, me gusta. Entonces, ¿por qué no puede sacrificarse un poco por su amor? Quiero decir, deje que él se enamore de usted por quien él amó y que luego él le dé su corazón por quien es usted. ¿Ese es el caso? Eso es. Entonces me siento como si fuese un ladrón. Quien tome el amor de ellos para sí, eso nunca podría ser. Desearía que él pudiese separarme de Hong Lian en su corazón. Señorita Mai, ahora sé por qué me encapriché con usted. Señor Q. Sí. Porque usted de veras tiene un gusto y un gran intelecto. Yo también había escuchado cosas de usted por la señora Su. A veces pienso que usted es realmente encantadora. Por tener esa mentalidad aún después de haber pasado por esa desgracia. Bueno, no tengo nada que decir. Señor Q, seremos buenos amigos. Seguro. Los mejores amigos. Usted está ansioso por hacer que Liu Su se marche. Ella está preocupada. Y eso me preocupa a mí. ¿Hay alguna otra razón? Señor Su, somos viejos amigos. Y para ser franco, hice esto porque...
Quiero olvidarme de ella. Gracias por decirme eso. Bien. Veré qué puedo hacer. Ya sea por avión o por barco. Pero que sea rápido. Bien. Oiga. Nada. Puede irse. Bien. Señorita, hay agua caliente en el baño del lado este del pasillo. Bien, gracias. Bien, que tenga un buen descanso. Oh, disculpe, en estos tiempos de conflictos agradecemos el pago por adelantado. Ah, aquí tiene. Gracias. Solo por una noche. Gracias. Déjame decirte, si la dejas escapar de nuevo, tampoco quiero volverte a ver. ¿Sabes eso? Gasté 50 yuanes, 50 yuanes, y no serán en vano, sí, ¿entiendes? Padre. No puede haber llegado al tren a esta hora. Esta es la única taberna en el camino. Es imposible que una chiquita forastera se le escape a un grupo de hombres. ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí tienes. Gracias, señor. Gracias, señor. Atrápalo. Esta noche deben quedarse agachados y esperar. El trabajo es duro, pero serán bien remunerados si la capturan. Sí, señor. Sí, por supuesto. Ve allá afuera y averigua si alguna chica de Shanghái se ha registrado aquí. De acuerdo. Iré a ver. Oiga. Diga. ¿Alguna chica de Shanghái se ha registrado esta noche? En estos tiempos de confusión, todos los visitantes están escapando. Es una chica muy ¿Cómo bella. ¿Cómo podemos reconocer a la que usted está buscando? Oiga, deje la tontería. Piense bien. Tranquilo, señor, por favor. Entonces piense. Está muy oscuro para verle la cara a la gente. Muévase. Ya. Lo llevaré donde se encuentra. Andando. Bien, tranquilo. No me haga nada. Es por aquí donde debe estar. Recuerdo que estaba aquí. ¿En este? Sí, este mismo. Sí, es este mismo. Sí. Abra la puerta. Vamos. Buen lugar para esconderse. Usted vino aquí mientras yo la buscaba. Debe ser el destino. ¡Por favor! ¡Déjeme ir! Si abusa de mí, moriré enfrente suyo. Usted me asusta. En este mundo es difícil vivir aún, y más difícil morir. Si sales ahora, seguro te atraparán. Lo sé. Usted no quiere casarse, ¿cierto? Tiene razón. Odio a las mujeres. Bien. Entonces déjeme ir, por favor, haga algo bueno. Pero adoro al opio. Pero yo no tengo opio conmigo. Podría cambiarte por un poco. Como hombre, podría portarse bien y mostrar un poco de virtud. Quisiera hacerlo, pero el opio no me deja. No, ¡déjeme!
¡Déjeme! Si grita fuerte, entonces mi padre vendrá. ¿Entiende? Por favor, déjeme ir. Bien. Pague por su libertad con 100 yuanes. No tengo dinero. Pero tengo cheques. Entonces, la venderé. Si me suelta, le daré cheques. Mentirosa. Créame, es en serio. Si me suelta, se los daré. Oiga, con esos cheques puede comprar opio. ¿Cuánto tiene? 200 yuanes. ¿200? ¿200? Ajá. Áteme bien, de los pies a la cabeza. Bien, así. No deje que descubran la verdad. Ajá. Sí, más apretado. Oiga, esos cheques que usted me dio son auténticos, ¿verdad? Ya le dije. Bien, le creo. Corra lejos después de atarme. El auto está cerca de la puerta. Tómelo y váyase. ¿Cree que su padre le crea después que lo vea atado? Vamos, no me importa. Solo quiero el dinero del opio. ¿Entiende? ¿Puedo amordazarlo? Ah, oiga, no. Necesito pedir ayuda mañana. Pues escuche, no tendrá que hacerlo. Los cheques son falsos. Los cheques están en desuso. Los tomé de la casa cuando me iba, en caso de emergencia. No luche. Es inútil. No luche. Oiga, usted no es malo, pero no sirve para nada. ¿Qué tal si deja de consumir opio y viene a luchar contra el enemigo? Por lo menos es mejor que lo que hace. Pobre hombre. Realmente da lástima. Tuve que mentirle. ¿Qué podía hacer? Debía salvar mi vida. No contestas el teléfono. Y es una tortura. Una vez me dijiste que era algo de vida o muerte. Te prometí quedarme
contigo para siempre, tomando tus manos, que te acompañaría a envejecer, pero te fallé. No es el momento para la vida y la muerte. Pensaba que estarías más tranquila esta vez, después de pasar por tanta amargura, pero estaba equivocado. Pensé en rendirme, pero solo eso me causa dolor. Quiero que te vayas pronto. Pero a la vez me pregunto, ¿qué haré sin ti? Atiende el teléfono. Por favor, atiende el teléfono. Desearía deleitar mis ojos con la luna desde tu habitación. Mañana te irás. Esta noche podría ser nuestra última oportunidad. Para nosotros, juntos. Lisu, el barco está por salir. Bien. Lisu. Ya me voy. Cuídate mucho. Adiós. 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 Hasta pronto. Adiós. Sí, está bien. ¿Está la señorita Lisu aún aquí? ¿Desean algo los señores? ¿Se fue? ¿Ah? ¿Habrá tiempo de alcanzarla? Ella se ha marchado, señores. Estoy muy disgustado, muy disgustado. Yo también, pero me consuela que tú tampoco lo lograste. ¡Qué tonterías! ¡Estamos en el mismo barco! No, no lo estamos. De no haber sido por ti, Liu Su no se hubiera ido tan pronto. Yo pienso que es tu culpa. Tú no la mereces porque eres procaz y vulgar también. ¿Tú te crees mejor, ah? Seré vulgar el día de hoy. Seré vulgar el día de hoy. ¡Vamos! ¿Eh? ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¿Ah? ¡Vamos! Señor, ¿podría, por favor, donar para las víctimas? ¡Fuera! Estamos en medio de una pelea, niña. Aunque sea poco o mucho, demuestre un poco de solidaridad con ellos, por favor. ¿Qué crees? ¿Donemos algo? Bueno, bien. Está bien. Gracias. Eso no es suficiente. Mira lo tacaño que eres.
Muchas gracias, señor. Gracias. ¡Oye, continuemos! Renuncio. No tienes condición. Lo que tienes es miedo. ¡Tienes mucho miedo! ¿Qué? ¿No tengo condición? ¿Qué se cree este? Vamos, vamos, bebamos. Salud. Salud. Deberíamos estar felices ahora. Liu Shubai se ha marchado y nosotros vamos a cenar. Y ustedes dos, diviértanse. Yo estoy bien, pero aquí hay alguien que parece un poco desanimado, ¿eh? Estoy mejor que tú. Déjame en paz. Ahora ella está en Shanghái y tú aún sigues deprimido. ¿A eso le llamas mejor? Señor Q, suficiente. Ahorre sus palabras. En mi opinión, el tiempo purifica nuestra vida. Eso para algunas personas no funciona. ¿Por qué alardeas tanto? Tú no estás mejor. ¿Sí lo estoy? El día que se marchó estaba libre de pena. ¿Puedes probarlo? Bien. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para informarles a todos la mejor noticia de mi vida. Toma. Por favor, señora Su, sirve el vino después. Estoy para hacer una declaración. Es una gran noticia. Primero déjenme mostrarles cómo se desarrolla. El día que no pude despedirme de Liu Su, prácticamente comencé una pelea con el señor Liu afuera del hotel. Entonces llegó una joven chica recolectando dinero. Esa donación cambió mi vida por completo. Le di todo lo que llevaba encima. Y aún así, no me sentí mal. Entonces, me fui a beber solo y me llevé una gran sorpresa. Adelante, señor. Siéntese. ¿Qué va a ordenar? No se preocupe, deme dos botellas de cerveza y un par de platos. Espere, no tengo... Oiga... No tengo dinero ahora. No importa, señor, yo invito. ¿Y ustedes? ¿Qué le gustaría? No... ¿Nos conocemos? Sí, señor. ¿Recuerda que hace poco usted me dio dinero? Sí. Estás vestida diferente. Hola, mucho gusto. Yo soy Feng Chun Q. Trabajo aquí en mi tiempo libre y estoy por terminar la universidad. ¡Qué bien! Usted me luce familiar. ¿De veras? Soy un poco torpe para hablar, pero eso es lo que tengo en mente. Puedo entenderlo. De veras, voy a ordenar comida. Pero yo... Olvídelo. No tengo dinero ahora, pero les diré qué haré. Iré a buscar dinero y regreso pronto. ¿A qué hora termina su turno? Acaba de terminar. Está bien. Regreso pronto. Espere un momento. Vendré por ti. Hasta pronto, señor. Así que hoy les presentaré a Rouji a todos ustedes, mi novia. Probablemente nos casemos pronto y pensamos tener muchos niños en oposición a esta guerra inhumana. ¡Qué buena noticia! Bien, brindemos. Mis mejores deseos para los dos. Muchas gracias. Les deseo felicidad. Ahora nadie peleará
Conmigo por una chica. No tengo miedo a competir contigo en cualquier terreno. Sé que no eres lo que pareces y tú siempre permaneces comprometido con tu amor. Si no puedes sacarla de tu mente, ¿por qué no renuncias al asunto de una vez como hice yo? Muy bien, cambiemos el tema. Como dice el respetado señor Su, el pasar del tiempo purifica nuestras vidas. Brindemos por la felicidad del señor Q y por mi vacilación. Salud. 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 ¡Ya voy, ya voy! ¡Esperen! ¡Un momento, un momento! ¡Ya voy, ya voy! ¿Quién es? ¡Fuera! ¿Cómo te atreves? Pero... ¿cómo tío te Bayán. Atreves a tocar la puerta? ¡Vamos, vamos! ¡Vete, vete! ¡Tío Bayán! ¡Vete! Voy a llamar a la policía. ¡Séptima señorita! ¿Qué le sucedió? Vamos... vamos, señorita. Pase, pase adelante, vamos. La séptima señorita regresó. La séptima señorita regresó. Gracias. La séptima hermana. Paolo. No, te ayudaré. Adelante, vamos. Gracias. Adelante. Estoy cansada. Ven, pasa. Ah, ¿quién regresó? ¿Quién la regresó? La séptima hermana. Tercer hermano. Séptima hermana, no podía reconocerte. Luces sí. Diferente. ¿Te encuentras bien? Todo está bien. ¡Regresó la tía Paulo! ¡Regresó séptima la séptima tía! ¡Séptima tía! ¡Séptima tía! No se acerquen, la tía viene del campo de Beasias. Sí, está bien. Estoy llena de piojos. Es mejor que no se acerquen. Paulo, has sufrido mucho. Sí. Séptima hermana, perdóname. Es bueno para los chicos tu regreso. Es verdad, no vale la pena. Vamos, es admirable el valor de la séptima hermana. Decirlo es una cosa y hacerlo es otra. Ah, ¿te atreverías a irte de la casa y regresar con piojos? Les traje algunas frutas. Yo te iré de bueno. Espera. Aquí. Es típico de Paul. Aún estando en una mala situación, le preocupa a la familia. ¿A probar qué? Yo también quiero. ¡Madre! ¡Abuela! Paul, escuché tu voz y no pude esperar a verte. ¡Madre! ¿Paul? Sí, soy yo. ¿Cómo te has reducido a este pobre aspecto? Debes haber tenido muchos problemas, ¿ah? Madre, no quise preocuparte. Vamos, ya no eres una niña. Madre, ¿lo has notado? He aprendido algo de este viaje. Ahora, cuéntanos. Que el mundo allá afuera no es tan horrible. Una vez que salimos de casa, nuestra visión se amplía. Madre, toma estas nueces. Tía, queremos ver el mundo. No, no están preparadas niña. Para eso. Eso no es verdad. Las mujeres Bai tienen talento para todo y podemos distinguirnos. Jinxi y Jinchan deben aprender de la séptima tía. Parece que el funeral fue cosa fácil y el viaje difícil, pero lo logró. Vamos a sentarnos, merece celebrarse. Es bueno tener a Baoluo de regreso. Me pregunto qué pasará cuando ya no esté en este mundo. Madre. No, vamos, madre, deberíamos sí, seamos felices. Sí, está bien, tienen razón. Dejemos los problemas atrás. Hermanos, ¿dónde está la hermana Liu Su? ¿Aún está en Hong Kong?